Yo siempre estaba pensando en la vida. Entonces usted siempre está asustado. Bueno, no sé, chicos, chicas, damos unos 2-3 minutitos para las personas que están por YouTube, que se terminen de conectar y ya casi empezamos con la clase.
Ahora sí, buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, profe, Muy bien, gracias. Qué bueno. profe, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho perfectamente. Ah, okay. Ok, bueno, me alegro que estén bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Para hoy vamos a terminar los dos ejercicios que quedaron de la clase de lunes y vamos a empezar con el primer tema, que es secuencias sumatorias. Y vamos a ver. Eran tres temas en uno. Secuencias, series y sumatorias. Pero antes, veo que hay un poco de confusión a la hora de estar aquí en el Drive, de buscar dónde están las cosas que se van a ocupar para las clases, material de clase. Igual, si hay gente nueva, también es muy bueno, porque así lo recordamos. ¿Okay? Una vez que ustedes ingresen al link que está en la descripción del grupo de WhatsApp, del Drive, les va a aparecer acá. Acá llegan a la carpeta que dice PA. De aquí se van al segundo curso de admisión 2022. Este ya es el segundo. Y acá están las dos carpetas: razonamiento verbal y lógica matemática. En nuestro caso, que es lógica matemática, también tiene aquí. Aquí va a estar la introducción al curso. Y aquí va a estar el material de clase, el cuaderno de ejercicios y los trabajos extraclases, que son los exámenes, la prueba de diagnóstico y las tareas. Por ejemplo, de hoy, que es el material de clase, se meten ahí y ahí va a estar. Yo lo subo tanto en PowerPoint como en PDF y pueden descargar el que más les guste. Y recuerden que en el trabajo de esta clase para esta semana tenemos la prueba de diagnóstico. ¿Esto para qué? Para yo guiarme, para ver en qué nivel están ustedes y a ver en qué tipo de ejercicio les cuesta más y en qué ejercicio les va mejor. Okay. Hasta el momento lo han hecho solo 63 personas. Igual tienen toda la semana para hacerlo, pero recuerden que ustedes son, ya son más de 250, si no me equivoco. Por el momento van solo 63. Que okay, ya hay dos personas que tuvieron todas buenas, eso me alegró bastante. Y el promedio está entre 5 y 4 buenas, que está muy, es muy normal porque ustedes, la mayoría, apenas vienen empezando el curso. La idea de que ya una vez finalizado el curso se saquen todas buenas sin ningún problema. Okay. Y cosas que fui viendo, aquí me dan toda la estadística, como les estaba oyendo. Veo que una que perdieron mucho fue en el diámetro del círculo. Okay. Ahí está el video en YouTube. Ahí pueden ir a ver cómo es que se hace este ejercicio. Es más que todo es una aplicación de fórmula. Eso en los demás les fue muy bien. En esta la fallaron mucho. Igual, esta está en YouTube, en la lista de reproducción, donde dice segundo curso, donde trabajo extra clases. Acá está el link de cómo resolver todos estos ejercicios de la prueba de diagnóstico. ¿Okay? Esta era como un poquillo tramposa, nada más es tener un poquillo de cuidado. Y en todas las demás tuvieron la mayoría buena, entonces está súper bien. Ok. Profe, una pregunta. Sí, dime. Es que en la lección pasada quedamos en dos que no pudimos realizar. ¿Las vamos a seguir haciendo hoy o qué así? No, vamos a Sí. hacerlas. Ah, Vamos a. Es lo primero que vamos a hacer. Y después pasamos con los temas que vamos a ver hoy. Vamos a ver, Nazaret me dice que si puedo repetir el nombre del tema, me imagino que son los que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver secuencias, series y sumatorias. Aquí vamos a ver una pequeña descripción, unos ejercicios de ejemplo y ya pasamos con los ejercicios para que ustedes los vayan haciendo y los hacemos todos. Ok, antes de empezar con la clase, ¿hay alguna duda? No sé si hay alguien nuevo que tenga alguna duda que de las clases o el material o de la academia en sí o alguna otra cosa. Profe, yo tengo una. Sí, dime. Para pues entender bien el curso este de mates, ¿hay que saber demasiada matemática o qué, hasta qué nivel hay que saber? No, o sea, yo soy consciente que el MEP, lastimosamente, no tiene un buena preparación para los estudiantes en el área matemática. Adicional de esto, le agregamos que hace unos años hubo una huelga que estuvieron muchísimo tiempo sin clases, luego lo de la pandemia y la virtualidad, que sé que no fue la mejor, entonces sé que tal vez pueden estar un poquito quedados o tal vez les puede costar
ciertos temas de matemáticas. Entonces, vamos a empezar desde cero. Yo creo que yo le decía la clase del lunes. Vamos a empezar, si no se recuerdan cómo, a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar todo a mano. Eso sí, muy importante. ¿Por qué? Porque los que hacen el examen UCR y una no pueden usar calculadora. Entonces, pues tienen que saber hacerlo a mano o a mente, pero si no lo pueden hacer a mente, podemos hacerlo a mano sin problema. Igual, y mi idea es hacerlo de lo más básico, o sea, que sepan, pues, solo como sumar, restar, o sea, lo principal, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero casi como un conocimiento previo, pues no, creo que no lo ocupan. Claro, porque pasaron años que yo no hacía matemáticas y pues a mí se me olvidó casi todo, ¿verdad? Solo lo tengo ahí como lo medio básico. Y encima esas huelgas que usted decía fue en el año, en el 2016 o 2017 en el que yo cursaba el colegio. Casi no tuve clases de mate, entonces estoy muy, muy oxidado en ese tema de mate. Sí, comprendo. Entonces no te preocupes, ahí lo vamos a ver desde cero. Entonces por eso no hay problema. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Muchas gracias. Con mucho gusto. No. Ok, entonces, vamos a ver, yo creo que no se los comenté el lunes, pero la forma de yo trabajar es, vemos un tema, vemos unos ejemplos entre todos, y luego vamos a los ejercicios. Normalmente al principio yo doy de 3 a 4 minutos para que hagan el ejercicio. Igual, ojalá lo puedan hacer ustedes solitos y solitas. Y si no, igual lo hacemos después de los 3 o 4 minutos, lo hacemos entre todos. Entonces, por eso no se preocupen. Ahorita, como no hemos visto todavía temas, estamos solo con ejercicios ejemplo. Entonces, sí, vamos a hacerlos de un principio entre todos. Ya después que vemos los temas, y ahí le damos un tiempito para que ustedes puedan intentarlo. ¿Ok? Entonces, la semana pasada quedamos por el ejercicio número 4. Este ejercicio es del TEC y dice lo siguiente. Si en las siguientes expresiones x es mayor que 5, ¿cuál de las siguientes expresiones puede asegurar con certeza que es negativa? X menos 4, 4x menos 1, x dividido entre 4 menos 1, 10 menos 4x o 4 dividido entre 4. ¿Sabes? Pueden tomarlo uno o dos minutitos para que lo lean, lo entiendan y ya casi lo hacemos entre todos. Ok, vamos a ir haciéndolo entre todos. Vamos a ver, vamos a nuestro libro de ejercicios. Ya está. Vemos que es la misma pregunta, no respuestas. Y vamos a estar más para abajo porque no nos estorba. Ok. Entonces, ustedes ven esta pregunta como por dónde empezarían, dónde pensarían que se le puede llegar. Sí, yo como dice ahí que x es mayor que 5, yo empecé a sacar los números como 5 menos 4 y
y 4 por 5 menos 1, y así yo lo hice. ¿Verdad? Y me dio que la D era la negativa solamente. Yo lo probé con varios números, ¿verdad? Mayor que 5 meses está bien. Ok, Shirley, muy, muy bien. Sí, también yo hice esto con otro número mayor a 5, o igual con el 5, y ahí dio la respuesta, que es la D. Ok, perfecto, Sebastián, también. Entonces, la mejor forma para que ustedes tengan que hacerlo es dándole un valor a X, ¿ok? Aquí dice que es un valor mayor a 5. Así que podemos darle cualquier valor mayor a 5, ¿verdad? Y nos tiene que dar, porque eso es lo que dice el enunciado. Justin, ¿tienes la mano levantada? Justin, ¿tenías alguna pregunta? Bien, cualquier cosa. ¿Aló, profe, me escucha? Sí, te escucho. Ok, disculpe, profe, es que un momento me salí, es que había mala conexión, entonces ya pude ingresar y no sé si me puede explicar otra vez lo que pasó. La que lo que acaba de explicar, por favor. Ah, ok, sí, claro. Okay, lo único que dijimos fue leer el enunciado, que es, bueno, primero es un ejercicio del T, ¿verdad? Lo que nos dice es que si en las siguientes expresiones X es mayor que 5, ¿cuál de las siguientes expresiones puede asegurarse con certeza? Recuerde que con certeza es que el 100% se tiene que cumplir, o sea, sí o sí, no puede haber duda, que sea negativa. ¿Okay? Entonces yo le preguntaba a los estudiantes que cómo empezarían el ejercicio, y ellos dijeron que dándole un valor a la X que sea mayor de 5. Ahora les pregunto, ¿qué valor quieren que le demos para hacer las pruebas? ¿Tienen un valor que sea mayor de 5? Ajá. María, ¿me dicen que tienen la mano levantada? Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Yo lo hice realmente sumamente rápido porque lo saqué muy a lógica. No sé, digamos, sin lógica será correcta. Ajá. Digamos, yo veo que casi todos se parecen, digamos, x menos 4, 4x menos 1, digamos, igual todas. La única que cambia aquí es la d, que es 10 menos 4x. Entonces, por lo tanto, digamos, yo dije, ok, ahí es con certeza donde me va a dar negativamente, porque estamos diciendo que x es mayor que 5. Yo lo hice así y de una vez puse la D. No sé si estará correcta la forma de pensar o no. Muy bien. No, lo hiciste demasiado bien de una vez, ¿verdad? Claro, vos ves aquí un 4X, un 4 está multiplicando a la X y un X es mayor que 5, entonces uno de una vez va viendo que ese número que va a dar va a ser mayor a 10. Entonces tiene que dar negativo. Muy, muy bien. ¿Sí? Igual, podemos ir haciendo las pruebas para ir viendo. A ver, alguien que me diga un valor de X que sea mayor de 5. Cualquier número mayor de 5 nos tiene que servir. 7. 7. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos haciéndolo. El primero dice X menos 4, X es 7. Entonces, 7 menos 4 es igual a 3. 3 positivo. Entonces, esta no puede ser. Ahora, 7. Perdón, 4. Por 7 menos 1. 4 por 7 son 7, 14, 28 menos 1, 23. Es positivo, no nos sirve. Ahora, 4 entre 7 menos 1. 4 dividido en 7 dividido entre 4, perdón, menos 1. Pues a ver, eso nos va a dar decimales. 7 dividido entre 4, no por 4. 4, 3, no puedo dividir 4 entre 3, entonces tengo que poner aquí un 0, y si pongo un 0 aquí pongo una coma, que 9 multiplicado por 4 más 30, vamos a ver 4, 8, 12, 16, 20, 28, si lo pongo 7, ahí 12, ahí puedo seguir, pero ya con el 1,7 me sirve, entonces, vamos a lograr aquí 1,7, menos 1 me va a dar 0,7, que sigue siendo positivo. Entonces, no me sirve. Ahora,
con el otro color. Vamos con la D. 10 menos 4 por 7. Ya hemos dicho que 4 por 7 era 23. Entonces 10 menos 23 me va a dar menos... No, 24, perdón, era. 7, 14, 28. 28 es, entonces esta me va a dar 20. Esta me tenía que dar 27, ¿verdad? Aquí tuve un pequeño error. Tiene que dar 27. Igual no nos servía. Y esta, vamos a ver, 10 por 7, 7, 14, 28. 10 menos 28 me va a dar menos 18. Esta sí es negativa. Esta sí me va a servir. Entonces sería la D. Igual, podemos hacer la E. Y dice 4 entre 7. Perdón, 7 entre 4. Y ya eso hemos dicho que era aproximadamente 1,7. Era positivo. Entonces no me sirve. ¿Okay? Entonces la opción correcta es la opción D. 10 menos 4x es la ecuación que me va a dar siempre negativa si x es mayor que 5. ¿Okay? Dime, Carla. Buenas, profe. Entonces, la lógica de la muchacha, que como la respuesta es la más diferente que las otras, ¿es correcta o no siempre sucede así? No siempre. O sea, en este caso sí la lógica era así, pero no siempre. En este caso, la lógica es así porque vemos que al multiplicar ese 4 por un número mayor a 5, va a dar siempre mayor a 10. Entonces, al restarlo va a dar negativo, pero no siempre. En este caso sí, pero no siempre. Ok, Zaira. Entonces, X siempre va a ser negativo. X siempre va a ser negativo. No. Uh-huh. X va a ser el valor que nosotros le demos. En este caso es un 7 positivo. Uh-huh. Okay, no puede ser negativo porque dice que es mayor a 5 positivo. Entonces no lo podemos poner a X negativo. Uh-huh. Okay, cuando nos dicen esto es nada más cambiar el X por, uh-huh, por el valor que uno le pida. En este caso, en vez de decir X menos 4, en realidad lo que está diciendo es X menos 4, porque nosotros le dimos el valor de 7 a X. Entonces, es decir, 4X menos 1, lo que dice es 4 por 7 menos 1. Y aquí lo que dice es 7 cuartos menos 1, y aquí dice 10 menos 7 por 4, y aquí 7. O sea, nada más como borrar ese a X y poner el 7. ¿Ok? Y uno puede poner cualquier número mayor que 5. Correcto. No necesariamente. Puede ser 8, 9 también. Correcto. Usted lo puede probar con cualquier número. Lo puede probar, no sé, digámosle 10. X igual a 10. Y hagamos el mismo ejercicio. 10 menos 4 por 10, eso me va a dar 40. 10 menos 40 menos 30. ¿Ve? Y ahí puedes ir con todos los números que siempre, esta expresión siempre va a dar negativa. Y las demás siempre van a dar positivas. Ya. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Ahora sí, Zaira. Profe, ¿me puede explicar de nuevo cómo fue que sacó el resultado? Ok. Cuando nos dicen X, ¿verdad?, nos están diciendo que cambiemos esa X por un número. Ahora, ¿por cuál número? Pues el que nos diga el enunciado. En este caso, el enunciado nos dice que sea mayor que 5. ¿Ok? Mayor que 5. Entonces, Zaira, dime vos un número que sea mayor que 5. 9. 9, ok. Entonces, aquí en la respuesta, lo único que hay que hacer es sustituir esa X por un 9. Por ejemplo, o sea, borremos esto, ¿ok? Y donde están las X ponemos un 9. Con esto. No, que si no se borra. Denme un segundo para ver cómo tacho esa X ahí. No, tampoco me sirve. Tal vez con este aquí. Sí. Sí.
Entonces, en vez de esa x, lo que hay ahí es un 9. De vez de esta x de aquí hay un 9. Y de vez de esta x de aquí hay otro 9. Y de vez de esta x de aquí hay un 9. Y de vez de la x de aquí hay un 9. Sustituyo todas las x por un 9. Ahora, Zaira, dime cuánto te da 9 menos 4, la primera. 5. 5, positivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa no es porque me están pidiendo una que dé negativo. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetirlo? Es que estaba apuntando. Ok, nada más. Aquí, en donde está la X, lo único que hay que hacer es sustituir donde está la X por el número que estamos dando. En este caso nos pide un número mayor que 9 y Zaira nos dijo que el 9. ¿Okay? Entonces, tachamos todas las X y donde están esas X ponemos un 9. Entonces nos quedan las siguientes fracciones. 9 menos 4, que nos da 5. ¿Okay? Pero es positivo y nos estamos dando una negativa, entonces esa no. Ahora, 4 por 9 menos 1, ¿esa cuánto va? El desayuno 9, 18, 36 menos 1. ¿Cuánto sería? 35. 35 positivo. Entonces, este tampoco puede ser. Ahora, 9 entre 4 menos 1. 2 punto algo menos 1. ¿1,25 por ahí? 1,25, positivo. Entonces, este tampoco. Ahora, 4 menos 4 por 9. Ya habíamos dicho que 4 por 9 era 36. Para 10 menos 36. 10 menos 36. Ajá. ¿26? ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Menos 26. Entonces, esta es la opción correcta. Porque ahora que nos están pidiendo un número negativo. ¿Ok? Ahora sí lo veo. Gracias a entender. Ah, ok. Sí, ya entendí. Es que, digamos, me confundí porque en el primer ejercicio, como usted lo resolvió, decía 10. En esa decía 10 menos 4 por 7. Ajá. Pero ya capté que ese 7 era el valor de la X que usted le había puesto. Correcto. Porque aquí me dijeron que intentáramos con 7. Pero igual, cualquier número mayor de 5 me hubiera servido. Gracias. Con gusto. Profe, una pregunta: ¿de dónde sacó el 36? Suena muy tonto, pero es que no lo entendí muy bien. De multiplicar este 4 por este 9. Ah, ok. 4 por 9, 36. Ok, gracias. Con gusto. María. Pero la consulta, digamos, igual uno no lo podría sacar por en el orden en que está, digamos, la respuesta. Que todas las X están del lado izquierdo. Y vemos que la de 10 está el primero, luego está el símbolo negativo y luego ya tenemos X. ¿No lo podríamos sacar también así, digamos así, como para brincarnos todo ese paso de estar sustituyéndolo por el número que le vayamos a poner? Ok, bueno, en este caso pues sí, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos va a ser así, a lo que nos está pidiendo un número negativo. Entonces, esa X que se va a multiplicar con otro número va a tener que estar en el lado derecho para que quede negativo. Pero, por ejemplo, digamos que nos den 30 menos 2X. Aquí está en el lado derecho y esa X le damos el valor de 9, va a dar 18. 30 menos 18 va a ser 12, va a ser positivo. Entonces ya no se valdría.
Entonces vamos a tener ese cuidado. O sea, normalmente el 95% de los casos, sí, cuando están pidiendo un número negativo o con una X ahí, la X va a ir en el lado derecho. Pero pueden hacerle una trampa como esa, entonces nada más de tener un poquillo de cuidado. Ah, ok, gracias. Con gusto. ¿Sí? ¿Alguien más con dudas o podemos seguir? A ver, chat. Ya la repetí. Sí, bueno, Fabiola le dijo que la era 27, sí, fue un error, sí, queda conectivo. Ok, entonces ahora vamos con la 5. Esta última antes de seguir con el tema de hoy. Vamos a ver, vamos a ver. PowerPoint, aquí está. Número 5 nos dice, para participar en una rifa realizada en una fiesta, Julián entregó a cada invitado un boleto con un número. Julián fue quien numeró consecutivamente cada boleto empezando con 1. En total, en los boletos entregados se escribió 210 dígitos. ¿Cuántos invitados asistirán a la fiesta? ¿Okay? ¿Saben qué son dígitos? Números, ¿no? Sí, ya, número. 1, 2, 3, 4 y el 10 hay 2 dígitos. Correcto. Número 10 y 2 dígitos. Correcto. ¿Cómo sé cuántos dígitos hay? ¿Qué? Son cada número por individual. Por ejemplo, el 10 tiene 2, tiene el 1 y tiene el 0. El 203, por ejemplo, tiene 3. Tiene el 2, el 0 y el 3. El 3 tiene solo 1. ¿Ok? Y el, no sé, el... Pongamos ahí el 1027. Tiene 4 dígitos. El 1, el 0, el 2 y el 7. ¿Ok? ¿Les quedaron claros lo que son dígitos? Sí. Ok. Sí. Ok, entonces, léalo, analícelo, en 1 o 2 minutitos lo resolvemos entre todos. Ok, bueno, vamos entre todos haciéndola paso a paso. Vámonos a nuestro libro de ejercicios. Recuerden que este libro de ejercicios, para los que escriben y todo, este libro de ejercicios yo lo subo al Drive, ¿verdad? Porque yo soy uno que si escribo no puedo poner atención. Entonces pueden solo poner atención y después nada más en el libro de ejercicio lo copian, lo descargan, lo imprimen o lo escriben como gusten. Para que puedan poner pues, la atención, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿cómo harían ustedes eso? ¿Okay? ¿Cómo empezarían? Yo lo hice, digamos, dividiendo 210 entre 2, que me da el resultado 105, y le sumaría el número 1, porque dice que comenzó con el número 1, digamos. Entonces me daría 106. Ok, ¿y por qué lo dividiste por 2? Porque, digamos, los primeros 9 dígitos solamente es un dígito. Ya el resto siempre van a tener 2 dígitos. Ok, muy bien. Ok, entonces, okay, vamos a ver, para escribirlo aquí, para tenerlo anotado, todos los pasos que ustedes me dicen. Lo primero dividiste, ¿cuál cantidad por 2? 210 lo dividí en 2. Ok. Ya te dio 105.
Okay. Y le sumaste el 1. El número 1, ajá. Y me dio 106. Ok, muy bien. Entonces vos dices que es 106. Ok. ¿Alguien más que lo hiciera diferente? Profe, bueno, yo había hecho un ejercicio muy parecido a ese. Ajá. Y, bueno, yo más o menos vi la explicación y primero ella agarraba del 1 al 9, que hay 9 dígitos, ¿verdad? Entonces eso lo deja aparte. Okay. Y entonces me quedan 200, 201, ¿verdad? A eso sí lo tengo que dividir entre 2. Y luego el resultado de lo que me da esa división, le sumo esos 9 y debería dar el resultado, pero no me da, entonces estoy confundida. Ok. ¿Y estás segura que...? Ok. Veamos a ver. Si son... Aquí vemos que todos son más de 100. ¿Ok? O sea, hay más de 3 dígitos en el número final. Entonces, si yo lo divido entre 2, estaría dejando al lado primero estos números y luego los números que son de 3 dígitos. Se dividiría ese 201 entre 2. Entonces, por eso me imagino que no te está dando. A ver, ¿alguien más? Pero como lo empezaste, está muy bien. Por ahí va también. Esta es una forma. Ahora estamos con la forma azul, a ver. Ok, bueno, vamos con esto primero. Del 1 al 9, ¿cuántos dígitos hay? 9. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos con los de 2 dígitos, que son del 10 al 99. Estos son los de 2 dígitos. Ahora, ¿cuántos números, no dígitos, cuántos números hay del 10 al 99? 90. Diez. 89. Ajá, 89. Bueno, 89, 90, ¿cuántos? 91, ¿no? Okay. Vamos a ver. 10 es 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Del 10 al 19 hay 10 dígitos. ¿Ok? Entonces, si del 10 al 19 hay, perdón, 10 números, no dígitos, 10 números, entonces vamos en 10 en 10. Al 29 van a haber otros 10, 39. Otros 10, 49, otros 10, 59, otros 10, 69, otros 10, 79, otros 10, y 89, otros 10. Y al 99 van a haber otros 10 adicionales, pongamos por aquí arriba. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hay 90 números. ¿Ok? Ahora, si hay 90 números, ¿cuántos dígitos hay? 45, ¿no? Cada número. Correcto. Correcto. Cada número tiene 2 dígitos, entonces ese 90 hay que multiplicarlo por 2 y eso me va a dar 180. Ok, ahora, ¿cuántos dígitos tenemos en total? Del 1 al 9 tenía 9 y del 10 al 99 tengo 180. Vamos a ver por aquí abajo, pongámoslo en azul. Ahorita llevo 189 dígitos.
y son 210. Entonces voy a ver cuánto me faltan. 210 menos 189. ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué? 210 menos 189, ¿cuánto me va a dar para ver cuántos dígitos me faltan? 21. Correcto, 21. Y ahora sé que el número que sigue es a partir del 100. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 1, 2, 3 dígitos. Muy fácil ahora. Me faltan 21 números. Y sé que estos números van a tener 3 dígitos. Entonces nada más divido 21 entre 3. ¿Okay? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 21? 7. 7. 7 por 3. 21 y me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, ya tengo todo esto. Ahora, del 1 al 9, 9 dígitos. Del 10 al 99, 180 dígitos, y sé que para completar esos 210 me faltan 21, que son 7 números. Entonces, 99, por aquí ya por 99, ¿verdad? 99 más los 7 números que me faltan para llegar a los 210 dígitos, ¿cuánto es? 99 más 7. 106. Correcto. 106. Correcto. Entonces quiere decir que en total van 106 personas. ¿Ok? Entonces, un resumen de lo que se hizo para que no se confunda. Primero se sacan los números del 1 al 9, que son 9, ¿verdad? Luego se sacan los dígitos del 10 al 99, que son 180. ¿Por qué lo hacemos por partes? Porque del 1 al 9 solo tiene un dígito, del 10 al 99 tiene dos dígitos y del 100 para arriba tiene tres dígitos, ¿ok? Entonces divídalo en esas tres partes. Entonces, acá llevo 9 personas, acá llevo 99 y las tres dígitos son 7. Entonces no vale, sumo 99 que llevaba más 7, 106. Y así se sacaría el ejercicio. Okay. Igual, aquí la compañera lo hizo de esta forma y le salió también, entonces también está bien. Ahora, ¿hay alguien que lo hiciera de una forma diferente? Pero la manera en que lo hizo la compañera está bien, ¿verdad? Vamos a ver. Para serte sincero, lo que no entendía, tal vez la compañera me lo puede repetir. ¿Por qué le sumas este 1? No entendí de dónde se sacó el 9 al inicio. ¿Este 9? Sí, ese 9. Ok. ¿Cuántos números hay del 1 al 9? Ah, ok, 9. Ok, de ahí salió ese 9. Entiendo, gracias. Con gusto. Pero bueno, puede ser un repaso rápido después de donde usted saca cuántos números hay del 10 al 99. O sea, ahí están los 180, pero después de ahí me enredo un poco. Ok, borremos todo y volvámoslo a hacer ya más lentamente para que quede más claro. Igual no se preocupen si no entienden porque no hemos visto todavía teoría, ¿verdad? Estos son ejercicios para que ustedes sepan más o menos cómo es que salen en el examen. Pero todo esto lo vamos a sacar cuando ya vamos a la mitad del curso, van a ver lo rápido que vamos a sacar todo esto. Ok, entonces, primero empezamos con los de un dígito. Un
dígito, que son los números del 1 al 9. ¿Ok? Estos son números, personas y dígitos en total. Entonces, del 1 al 9 hay 9 personas. Y cada uno de estos números tiene solo un dígito. Entonces, 9 por 1 me va a dar 9 dígitos. ¿Ok? Ahora, pasamos a los de 2 dígitos. Los de 2 dígitos son del 10 al 99. Que son 90 personas. Del 10 al 99 hay 90 números, ¿verdad? Ahí lo pueden hacer. Lo pueden contar hasta el 19. Y ustedes van a ver que el 10 al 19 hay 10 números. Y eso nada más lo multiplican por 9 para llegar al 99. Entonces, aquí hay 90 personas. ¿Y cuántos dígitos? Cada número tiene 2 dígitos y son 90 números, entonces van a haber 180 dígitos. ¿Ok? Ahora, ¿aquí qué fue lo que se hizo? Sumar la cantidad de dígitos que teníamos hasta el momento, que es 9 más 180, 189 dígitos. Ahora, me dice el ejercicio que en total escribió 210 dígitos. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que quiero saber es cuántos dígitos hacen falta para llegar a esos 210. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pues sencillo, nada más resto los 210 a los 189 que ya llevo. Y esto me va a dar un total de 21 dígitos. ¿Ok? Entonces, ya sé que sigo con los de 3 dígitos. Que son del 100 en adelante. Ahora, esos dígitos de 3 me tienen que sumar 21. Eso me tiene que sumar 21 dígitos. ¿Para qué? Porque 21 más 9 más 180 me da 210, que son los que ocupo. Entonces, sé que tengo 21 dígitos. Ahora, ¿cuántos números me completan 21 dígitos? Pues fácil, son números de 3 dígitos. Entonces, nada más divido 21, que son los dígitos que ocupo, entre 3, que tiene, cada número tiene 3 dígitos. Ahora, 21 dividido entre 3, 7. 7 dividido entre 3, 21, y esto me da 0. ¿Ok? Entonces, 7 es la cantidad de personas que ocupo para tener esos 21 dígitos. ¿Ok? Ahora, 100... Entonces esto sería el 106. Y ya lo vamos a ver por qué. Sumamos la cantidad de personas, que es lo que me pide el enunciado. Los invitados. 9 más 90, 99 más 7, 106. La opción correcta es la opción A. ¿Ok? Ahora sí queda un poquito más claro. ¿Pero? Ajá, dime. ¿Me puede? Que si te puedo explicar qué, perdón, se te fue el... Ok, ¿entendiste por qué estoy dividiendo ese 21 entre 3? Bien. Ok. Entonces, ahora, esta columna de aquí es la columna de personas, que es lo que me están pidiendo, los invitados, personas o invitados. Entonces, ya tengo todas las personas totales. Dividido entre dígitos, ahora tengo que sumarlas. Entonces sumas 9, que son las personas de un dígito, 90, que son las personas de 2 dígitos, y 7, que son las personas de 3 dígitos, y eso te va a dar 106. Ah, ahora sí. Sí, ok, perfecto. Okay, ¿alguien más tiene alguna duda? No. Ninguna, yo creo. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vayamos con el tema que toca hoy. Hoy toca secuencias, series y sumatorias. ¿Cómo están ustedes en eso? ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? ¿Nunca lo han visto? ¿No tienen ni idea qué es? ¿O si están bien?
Sean honestos. Profe, si les soy honesto, yo estoy peor que un chiquito de kinder. Ok. ¿Y los demás? Yo más o menos estoy igual. Yo no recuerdo nada, la verdad. Ok, ok, no hay problema. Vamos a ver. ¿Yureli, que tiene la mano levantada? Yo sí lo he hecho. Recuerdo más o menos, pero me cuesta como identificar las secuencias cuando... Cuando es con división. Cuando son con divisiones. Ok, ahí las vamos a practicar para que ya no te cueste. Okay. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Yo sé qué es ejemplo. ¿Vos sí sabes qué es o no sabes qué es? No, sí sé qué es. Ajá, ¿y qué es para vos? Bueno, es cuando uno tiene, por decirlo así, una... Bueno, elementos que uno tiene que encontrar como qué es que los conecta, qué es que conecta el uno con el otro. Correcto, muy bien. Ahí, en otras palabras, hay que encontrarlas. A mí me cuesta, pero cuando lo leo. Cuando lo lees, te cuesta. Cuando lo elevan. Ah, elevan, cuando sí. Lo leo. Ah, ok. Dos sí. A la dos. Ok, pues, ok. Ahí. Igual vamos a practicar potencias. Entonces... Todo bien. Okay, bueno, aquí Cari dice que no lo ha visto en el cole. Yo creo que eso no se ve en el cole. Sí, lastimosamente yo creo que no. O por lo menos cuando yo estuve en el cole, no. Pero bueno, vamos a ver. Secuencias, series y sumatorias. Primero empezamos con series y sumatorias. ¿Qué son las series y las sumatorias? La definición nos dice... Una serie es el aumento que indica los términos de una sucesión numérica. Y al resultado de dicha adición se le llama sumatoria o valor de serie. De acuerdo con esto, si la sucesión numérica es A1, A2, A3, hasta llegar a AN. ¿Ok? Entonces, este AN, si no saben, es un valor, como también decirlo, un valor X. Ahí se va hasta el valor que nos diga. ¿Okay? Entonces, la serie numérica asociada sería A1. Vemos que aquí están separadas. Luego, ya cuando pasamos a una serie numérica, lo que hacen es sumarla. Sumar a 1, sumar a 2, sumar a 3, hasta a n. ¿Okay? Ahora viene la serie aritmética. ¿Quién nos dice? La serie aritmética es el aumento que indica los términos de una sucesión aritmética de razón constante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer en una serie? Buscar esta razón aritmética constante, que le llaman R. Eso es lo que vamos a aprender aún, encontrar esta R de acá. Y ahorita vemos cómo. ¿Okay? Y acá lo vemos con secuencias. Nos dice, una secuencia es una serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan una relación entre sí. Importantísimo esto. Guardan relación entre sí. Y eso es lo que hay que encontrar, su relación. Dicha relación es la parte esencial para comprender las secuencias. Debemos saber cuáles son las condiciones que debe cumplir un elemento para formar parte de ella. Y aquí vamos a ver unos ejemplos muy simples. ¿Okay? Entonces, acá en los ejemplos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar esta R, esta razón aritmética constante, que es lo que ocupamos para entender las secuencias. Entonces, entre todos, hagamos esta A. Nos dice A. Creo que es 5. 6, 11, 16 y 5. Ok. Compañera dice que es 5. Vamos a ver. Vemos que para pasar del 6 al 11 se le suma 5. Ok. Para pasar del 11 al 16 se le suma 5. Y para pasar del 16 al 21 se le suma 5. Correcto. Como el compañero dijo, esa de acá es la 5. O sea, ¿qué es ese 5? Ese 5 es la R. O también conocida como razón constante, ¿verdad? Aritmética constante. Razón aritmética constante. ¿Ok? Vieron, no es difícil encontrarla. Y ya, una vez que uno la encuentre, ya puede seguir. Hay otros ejercicios que ocupan dos razones. ¿Verdad? Tal vez en la primera que sacamos no nos da, pero ya la volvemos a sacar la razón y ahora sí nos da la secuencia. ¿Okay? Entonces, siguiendo esa razón aritmética, después del 21, ¿qué número seguiría? 23.
Correcto, 26. ¿Por qué? Porque le sumo el 5. Muy bien. Okay. Hasta aquí. ¿Entendieron este ejercicio a todos o hay alguno que no lo entendiera? Todo claro, profesor. Profe, una Pero podría volver a explicar cómo saca el 5. Esa era la que iba a La radiación. preguntar. Ok. ¿Cuánto? Bueno, ¿qué hay que hacer para pasar de este 6 que me dan aquí a este 11? ¿Para qué este fueron él? Cualquiera de los dos que me preguntaron. ¿Qué tienen que hacer ustedes para pasar del 6 al 11? Sumar 5. Correcto. Sumarle 5. Hey, ahora, para pasar del 11 al 16, ¿qué tienen que hacer? Volver a sumar 5 otra vez. Correcto, volver a sumar 5. Y ahora, para pasar del 16 al 21, ¿qué tienen que hacer? Sumar otra vez 5. Correcto, sumar otra vez 5. Entonces, ese es el 5 que sacamos aquí abajo. Vemos que la razón aritmética constante es ir sumándole 5 a cada número. Y ahora, si ya sé eso, entonces, ¿cuánto le tengo que sumar al 21 para llegar al siguiente número? Sí. Correcto, 5. Entonces, de ahí salió ese 5. Ahora sí, Christopher y Nelly, ¿te quedó claro? Sí, profe. Perfecto, ya, Christopher. No, no del todo, profe, la verdad. Ok, quédate con el micrófono prendido. Quédate para borrar eso, para que no te vaya en real. Y lo hacemos. Está. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Christopher. Tenemos acá el 6, ¿ok? Aquí está el 6. Ahora, queremos pasar al siguiente número, que es el 5. ¿Qué tengo que hacer yo para pasar del 6, perdón, que es el 11, para pasar del 6 al 11? Sumar. Ajá. ¿Qué número tengo que sumarle al 6 para llegar al 11? El 5. Correcto, el 5. Ahora, estoy en el 11 y quiero pasar al 16 que está aquí a la par. ¿Qué número tengo que sumarle para llegar a ese 16? De nuevo el 5. De nuevo el 5. Y ahora estoy en el 16 y quiero pasar al 21. ¿Qué número tengo que sumarle? El 5. 5, ¿ok? Entonces ya vemos que ese 5 es la constante, es la razón aritmétrica constante, o es la secuencia, como quieran llamarlo. Ahora estoy en el 21 y quiero pasar al siguiente número para ver cuál es ese siguiente número. ¿Qué tengo que hacer? Contar hasta 5. Ajá. O sea, sumarle 5, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál número sería? 26. 26. Y ya eso fue todo. Ahora sí, Ya, ya. ahora sí, lo tengo más claro, profe, gracias. Ok, con gusto. Ok, bueno, aquí ya Nazaret nos dijo la B. Vamos a ver, vamos haciéndolo entre todos, a ver si Nazaret tiene razón. Ahora, 2, 4, 12 y 78. ¿Qué hay que hacer para pasar del 2 al 4? Multiplicarlos por 2. Yo multipliqué, sí. Okay, multiplicar. Yo sumé. Ok, bueno, vamos haciéndolo los dos. Por aquí abajo vamos Entonces, multiplicando. Ok. Por aquí abajo lo multiplicamos y por aquí arriba lo sumamos para ver cuál de los dos tiene razón. 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. Ok. Ahora estoy en el 4. ¿Qué tengo que hacer para llegar al 12? se le va subiendo uno a la hora de multiplicar. O sea, lo multiplicas ahora por 3. Exacto. ¿Ok? 4 por 3, 12. Muy bien. Y si lo quiero hacer sumado, tengo que sumarle 8. Ahora, estoy en el 12. ¿Qué tengo que hacer para llegar al 48? Correcto, multiplicar Exacto. por 4. 4 por 12, 48. Y si aquí lo sumo, me daría
36. Aquí vemos que no tienen relación, ¿verdad? Hasta podemos sacarle otra para ver si tiene algún tipo de relación. 6 del 8, 36, un 28. No tiene ningún tipo de relación, ¿verdad? Entonces vemos que sumarle no tiene aquí sentido. Uno siempre empieza con sumando. Si no restando, y si no multiplicando, si no dividiendo, y si no le hacemos potencia. Pero siempre uno empieza sumando, pero vemos que sumar no tiene sentido. Entonces ya vemos que sí va por la parte de multiplicación. Y vamos viendo la secuencia que va teniendo esto. Vemos que lo que va haciendo es sumándole cada vez 1. Aquí le sumo 1, aquí le sumo 1. Entonces acá tengo que sumarle 1. Entonces ahora tengo que multiplicar ese 48 por 5. 48 por 5, ¿cuánto me da? 240. Correcto. 240. Perfecto. Así, ¿esta la B quedó claro? ¿O alguno o alguna quedó con alguna duda en la B? No. Creo que la B no entendí. Ok, vamos a ver, si te puedes quedar con el micrófono prendido. Ok, si se pueden quedar con el micrófono prendido, mejor. Ay, ¿qué hice aquí? Espérate. No sé qué fue lo que hice. Por ahora. Mucho garabato ahí. Profe, es una pregunta. Sí, dime. Entonces, en secuencias aritméticas constantes, hay sumas, multiplicaciones y restos. Y divisiones, y raíces, y potencias. Normalmente, uno empieza con lo más fácil, que es sumar. ¿Verdad? Pero aquí podemos ir sumando. Restándole no tiene sentido, porque el 2 al 4 hay que sumar, no restar. Tampoco dividir. Entonces, uno va sumando, y si no multiplicar, y si no potencias. Cuando van secuencias para arriba, es o sumar, o multiplicar, o secuencias. Cuando son secuencias para abajo, como aquí, que es para abajo, es, bueno, aquí también, restar, dividir, o raíz. Raíz, muy difícilmente, te lo vayan a pedir. De las demás puede ser que sí. Ok. Las personas que no entendieron, ojalá que puedan tener el micrófono abierto para ir haciendo estas dos. Entonces, recuerden lo que yo acabo de decir. Cuando van para arriba, o la suman, o la multiplican, o potencia. Empecemos con lo más fácil, sumar y multiplicar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar del 2 al 4? Si fuera una suma, ¿qué número tengo que sumarle para pasar del 2 al 4? Sería 2 por 2. Ok, 2 por 2 me da 4, muy bien. O si lo hago con sumas, 2 más 2 también me da 4. Ahora estoy en el 4 y quiero pasar al 12, que es la siguiente que sigue aquí. ¿Qué tengo que hacer? 4 por 3. Correcto, muy bien. 4 por 3 me va a dar 12. Y si lo sumo, sería 8, ¿verdad? 8 más 4, 12. Aquí 2 brinca al 8. Lo estoy viendo que no da mucho sentido, ¿verdad? Pero que hagamos una más. Estamos en el 12 y queremos pasar al 48. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sumarle o multiplicarle para llegar a ese 48? ¿Multiplicarle? Ajá. ¿Qué número? 4. 4. Muy bien. 4 por 12, 48. Y si lo sumo, tendría que sumarle 36. Veo aquí que esa suma no tiene sentido. 2, 8, 36 no tiene nada de sentido. No sigue ninguna regla. Entonces mejor no sigo con la suma y solo con el resto. Solo con las multiplicaciones, perdón. Porque las multiplicaciones sí tienen un sentido. Vemos 2, 3, 4, van como en orden, ¿verdad? Entonces en esa sí veo un sentido. Ok, ahora, 4, 48 acá. Si veo acá, voy viendo que va en orden. Van 2, 3, 4. Entonces, ¿qué número debe seguir? 5.
Correcto, 5 porque va en orden. O en otra que podemos decir es que la razón aritmética va sumándole uno a una a las multiplicaciones, como quieran verlo, ¿verdad? Esta es la R, la razón aritmética. Pero no es necesario, y aquí vemos que va en orden. Entonces, 48 por 5, ¿cuánto me da? 240. Correcto, 240. Perfecto. Ahora sí quedó todo claro. O aún hay alguien que tenga dudas. Sí, profe, gracias, entendí. Perfecto. Gracias, profe. Con gusto. Ok, ahora vamos con la C. Ya veo que en la C ahí ya hay varios que les llegaron. Pero vámonos haciéndolo entre todos. Okay. Vemos que va disminuyendo. Entonces, o es resta o es división. Empecemos siempre con lo más fácil, con la resta. Ahora, 50, 40. ¿Qué tengo que hacer para pasar de ese 50 a ese 40? Restarle 10. Correcto. Restarle 10. 50 menos 10, 40. Ahora estoy en el 40. ¿Qué tengo que hacer para llegar al 31? Restarle 9. Correcto. Menos 9. Ahora estoy en el 31. ¿Qué tengo que hacer para llegar al 23? Restarle Restarle 8. Muy bien. Y estoy en el 23. Ahora tengo que ver qué número está aquí. Entonces nada más sigo la secuencia. Veo que la secuencia va disminuyéndole 1, 1, 1. Entonces, si sigo este orden, ¿qué número tengo que restarle aquí? 7. Correcto. 23 menos 7. 16. 16. Perfecto. Muy bien, ¿verdad? Aquí podemos sacar, si queremos, la razón aritmética, que vemos que también es ir bajándole 1 a cada número. ¿Verdad? Pues no es necesario, pero lo pueden hacer para confirmar. Ok, ahora la C, ¿quedó todo claro? ¿O hay alguien que no entienda la C? Yo todavía quedé con un poco de duda. Ok, Mesis, creo que fue. Vamos a borrar esto y ojalá si te pudieras quedar con el micrófono prendido para ir haciéndolo juntos. Entonces, ¿recuerdas lo que dije, lo que hay que hacer cuando van disminuyendo? Hay que restarle. Restarle, empezamos con restarle. Entonces, acá hace 50 y hay que pasar al 40. ¿Cuánto tengo que restarle el 50 para llegar a 40? 10. 10. Restarle 10. Correcto. Entonces, 50 menos 10, 40. Ya estoy aquí en el 40. Ahora veo que el siguiente número es un 9 y estoy restando. ¿Qué número tengo que restarle el 40 para llegar a 31? Restarle 9. Correcto, restarle 9. 40 menos 9, 31. ¿Okay? Estoy aquí en el 31 ahora y quiero pasar al 23. ¿Qué número tengo que restar el 31 para llegar al 23? Restarle 8. Muy bien. 31 menos 8, 23. ¿Okay? Ahora, llego al 23 y tengo que seguir restando para llegar al siguiente número. ¿Pero qué le resto? Pues me fijo. Veo a ver qué se parece aquí, qué orden o qué secuencia vienen, o como dice aquí muy bien, qué relación guardan entre sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué razón ves aquí que se guardan entre sí? Restarle 7, profe. Ajá, pero ¿por qué 7? Porque va bajando la cantidad. Correcto, correcto, va bajando de uno en uno, ¿verdad? Va en orden. Y va bajando uno, aquí va bajando uno y aquí va bajando uno. 1. Ok, entonces 23 menos 7, ¿cuánto me da? 16. 16. Perfecto, muy bien. Ok, ¿todos claros ahora sí con la C? ¿O aún hay alguien que tenga duda? Listo, profe, yo sí le entendí. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Sí, profe. Yo sí, ahora sí. Igual, profe, Ok, gracias. Todo bien, genial. Yo veo que ahí en el chat ya le encontraron a la D. Pero bueno, hagámoslo nosotros paso a paso para ver.
Vamos a ver, y esos son números más grandes. Dicen 2880, 1440. Ok. Empecemos con lo más básico. Restar o dividir. Y si no, ya vamos a la raíz. Ok, entonces. Dividir. ¿Qué tengo que dividir para llegar a... ¿Cuánto le tengo que dividir a 2880 para llegar a 1440? Dos. Dos. Muy bien. Lo divido entre 2. 2880 dividido entre 2 me da 1440. Oye, ahora, si alguien lo hizo restando, que puede ser que al principio lo hicieran restando, vemos que tengo que restarle 1440. ¿Verdad? 1440. Bueno, 2880 menos 1440 me da 1440. ¿Ok? Vamos haciéndole las dos formas. Ahora, estoy en 1440. Y tengo que pasar a 480. ¿Qué tengo que hacer? Entre 3. Ok. Me doy cuenta que al dividirlo entre 3, me da 1440. Entre 3 me da 480. Perfecto. Ahora, si voy haciéndolo en restas y estoy en 1440, ¿cuánto le tengo que restar para llegar a esos 480? Si usa, yo lo hago aquí para ir más rápido. Sería 960. 960. Y ahí puedo seguir, pero yo ya sigo viéndolo, no tiene ninguna relación entre sí. Pero abajo veo que sí tiene una relación, como que va en orden. Así que hagamos una más para comprobarlo. Ahora, estoy en 480 y tengo que llegar a 120. Y si estoy en dividiendo, ¿qué número tengo que dividirle a ese 480 para llegar al 120? 4. Correcto, 4. Y aquí me doy cuenta que esto va en orden. 2, 3, 4. Va disminuyendo 1. ¿Ok? Esta es la razón constante. Ahora, ¿qué número tengo que restarle a ese 120 para llegar, o dividirlo mejor, ese 120 para llegar al siguiente número? 5. Correcto. ¿Y 120 entre 5 cuánto va? 24. Perfecto. Muy bien. ¿Ok? Ahora sí, ¿quedaron claros con esta o hay alguien que quedó con duda con esta última? Yo quedé con duda. Ok, Marilyn, ¿puedes quedarte con el micrófono prendido? Ok. Ok. Hagámoslo juntos. Corrémoslo y lo volvemos a hacer. Vemos que aquí entre un número y otro son relaciones muy grandes. No es como estas, son relaciones más pequeñas. Entonces, y son disminuyendo. Si es disminuyendo, entonces sé que es o resta o división o raíz. Pero cuando son relaciones más grandes, casi seguro que son divisiones. Una pregunta. Ajá, dime. Por ejemplo, ¿cuándo me cuenta si es una división, una resta o una suma? ¿O tengo que irlas probando una por una? Ok. Suma o multiplicación o potencia es cuando van subiendo, como aquí que es 6, 11, 16, 21 o 2, 4, 12, 48. Cuando van subiendo es o suma o multiplicación o potencia. Cuando va disminuyendo, como aquí que es 50, 40, 31, aquí que es 280, 2880, 1440 y ahí va para abajo, es o resta o división o raíz. La raíz podemos casi que descartarla porque no creo que se lo pregunten. Entonces es o resta o división cuando van disminuyendo. Ahora. Pero yo la hice con multiplicación y sí me salió. ¿La D? Sí, como 120 por 4 da 480. Ah, ok. 480 al revés. 3, ajá. Ah, ok. Sí, haciéndola al revés, sí. Eso también depende del sentido. Si lo hacen con multiplicación y lo hacen al revés, sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si ustedes van... ¿Profe? Ajá, dime. Cuando va bajando, ¿cómo es? División, resta y ¿qué más? Raíz. Y raíz. ¿Ok? Pero si van de izquierda a derecha. Si van de aquí a aquí. ¿Ok? Si lo hace con la compañera al revés, de derecha a izquierda, es totalmente lo contrario. Pero vamos a ver, vamos a explicarlo solo así para no enredar.
Eso es lo que se lo recomiendo, ¿verdad? Que empiezan de izquierda a derecha, que es como uno normalmente lee. Entonces, si empiezan de izquierda a derecha, y va disminuyendo, es división o resta. ¿Ok? Ahora, como la C vemos que la disminución no es mucha, entonces deducimos de que va a ser resta cuando son así fracciones pequeñas. Ahora, aquí vemos que son muy grandes las diferencias entre sí, entonces casi que es seguro de que no son restas, sino son divisiones. Entonces se empieza a probar con divisiones. Ahora, ¿qué número tengo que dividirle yo al 2880 para que me dé 1440? Para la compañera que tenía dudas. Dos. Dividirle dos. Correcto. Vemos que si divido el 2880 entre 2 me da 1440. ¿Ok? Entonces sigo con divisiones. Y si empiezo con divisiones, sigo con divisiones. ¿Qué número tengo que dividirle al 1440 para llegar al 480? 3. 3, correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué número? Estoy en el 480, ¿verdad? ¿Qué número tengo que dividirle a ese 480 para llegar a 120? 4. Muy bien. Y ya estoy en el 120. ¿Okay? Ahora tengo que buscar qué número tengo que dividir ese 120 para obtener el número que me están pidiendo acá. Y entonces voy a ver qué relación tienen estos numeritos que me están dando. Ahora sí, dime, ¿qué relación tienen estos numeritos? Que se va dividiendo, se va subiendo un número. ¿Sobre un mismo número? No, vemos que son números diferentes. Es el 2. Número. ¿Perdón, entre qué? Se va subiendo el número. Ah, subiendo el número. Muy bien. Se va subiendo en cuánto en cuánto. De uno en uno. En uno en uno. Perfecto. Entonces, si yo sigo subiendo en uno, después de ese 4, ¿qué sigue? 5. 5. Perfecto, entonces 120 lo tendría que vivir entre 5. ¿Y 120 entre 5 cuánto me da? 24. Excelente. ¿Ok? Entonces eso es todo. Perfecto. ¿Ahora sí lograste entender bien? Sí, ahora sí, muchas gracias. Con gusto. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? No. No. Ok, entonces vamos con los ejercicios de este tema. Ahora vea este. Será un poquillo complicado, pero no es nada complicado. Ok, dice, hallar el término que sigue en la siguiente sucesión. Y nos dan 3x a la 2, 5x a la 6, 8x a la 12 y 12x a la 20. Recomendación, háganlo los numeritos por aparte y las x con sus potencias por aparte. ¿Ok? Vean qué relación tiene cada una entre sí. Ok, entonces, ahora háganlo ustedes solitos y solitas para que vayan aprendiendo. Les voy a dar 3, 4 minutitos para que lo hagan. Igual, si no lo pueden hacer, no hay problema, lo hacemos aquí todos juntos. ¿Ok? Entonces, son las 8:19. A las 8:23... más o menos lo revisamos, ¿ok? Vayan haciéndolo. Y si gustan, pueden ir poniendo la respuesta si creen que sea correcta en el chat.
Ok, vamos a hacerlo, vamos a nuestro librito de ejercicios para hacerlo. Está grabando. Vamos a ver. Igual, los que están en YouTube pueden poner sus respuestas que creen correctas en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Para tenerlos también ahí. Ok. Veo que en el chat está demasiado variado. Unos dicen la E, otros dicen que la B, otros dicen que la D, vi una C por ahí. Ok, todo bien. Vamos a ver, ¿qué sería lo primero que harían ustedes? Buscar la secuencia de los números que no están elevados. Ok, la secuencia de los números que no están elevados. Ajá, esa sería 3 más 2. Bueno, va 2, 3, 4 y hasta el 5. Ok, entonces, podemos dividir el problema en dos, ¿verdad? Primero, esos números están ahí solitos, que son sin la X ahí que está elevada, que son 3, 5, 8 y 12. Vemos que es un ejercicio muy parecido al que hicimos anteriormente. Y hay que buscar el que sigue. De 5 a 2... Bueno, va subiendo, ¿verdad? Y va subiendo muy poco. Entonces yo una vez veo que son sumas. Si subieran, no sé, del 10 pasaría al 20 y el 20 brincaría al 40 y el 40 brincaría al 80 o así. Cosas muy altas, pensaría en multiplicaciones. Pero suma, sube muy poquito, entonces pienso en sumas. Entonces, del 2 al 3, ¿qué le tengo que sumar? Perdón, del 3 al 5, 2, correcto. 2. Correcto. ¿Y del 5 al 8? 3. ¿Y del 8 al 12? 4. 4, excelente. Entonces me doy cuenta que eso va subiendo en cuánto en cuánto. De 1 en 1 va subiendo. Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar a ese 12 para seguir con la secuencia? 5, que daría 17. Correcto, 5 y daría 17. ¿Okay? Entonces ya sé que el numerito de aquí es 17, es lo primero que sé. Entonces sé que tiene que ser o la E o la D, o la E o la D, porque los demás no tienen 17, entonces estas no pueden ser. Ahora, veo que la X es constante, ¿verdad? Esa X se mantiene, entonces esa X tiene que ir. Y me quedan los numeritos de arriba, los que están elevados. Así que los puedo separar. Igual, como hicimos con esto, los hacemos con esos mismos de ahí arribita. Los separamos. 2, 6, 12, 20. Y tengo que saber qué sigue aquí. Ok. Veo que son, van para arriba. Entonces son o potencias, o sumas, o multiplicaciones. Y son, van de arriba, pero muy poquito. Así que piensen una vez en sumas, porque es lo que sube muy poquito. Ahora, de 2 a 6, ¿cuánto le tengo que sumar? 4. Correcto, tengo que sumarle 4. Y de 6 a 12, ¿cuánto le tengo que sumar? 6. Correcto, 6. Y de 6 a 20, ¿cuánto le tengo que sumar? 8. 8, ok. Ahora sí, busco la razón aritmética constante, o sea, lo que se repite o lo que guardan relación entre sí. Y veo que de 4 a 6, ¿cuántos números hay? 2. Y de 6 a 8, ¿cuántos hay? 2. 2, correcto. Entonces, esa serie aritmética es 2. Entonces, del 8, ¿cuánto tengo que sumarle? 9. No, porque van 2 en 2. 10. Correcto, pero vemos que van de 2 en 2, ¿verdad? Entonces 10. Entonces a ese 20 tengo que sumarle 10, ¿y cuánto me da? 30. Perfecto, entonces veo que el numerito de ahí arriba es 30. Entonces me da 17x a la 30. La opción correcta es la opción E. Muy bien, perfecto. ¿Ok? ¿Todos claros? ¿O hay alguien que quedó con alguna duda? De mi parte no, profe. Perfecto.
Perfecto, muy bien. Okay. Nada más tener cuidado que en los primeros números iban de 1 en 1 y en los segundos números iban de 2 en 2. Okay. Y les recomiendo que lo hagan así por separado para que no se fueran a enredar. Vamos a ver, faltan 2 minutos para terminar. Hagamos otro ejercicio más antes de salir y los otros los dejamos para el lunes. Okay. Entonces, hagamos esa 2. Uy, esta es muy bonita. Tiene una historia atrás. Dice, que hagámoslo con el PowerPoint, ¿verdad? Para eso está. Ejercicio número 2. ¿Cuál es la suma de todos los números enteros del 1 al 100? Y ahí nos da un ejemplo, ¿verdad? 1 más 2 más 3 y ahí seguir hasta el 100. ¿Okay? Entonces, nos están diciendo es sumar todos los números. Entonces, sumar el 1, sumar ese 1 al 2. O sea, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21 y así hasta llegar al número 100. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, pueden ir haciéndolo. Esto es más fácil de lo que creen. Igual, 3 minutitos, son las 8 y 29 y a las 8 y 32 lo revisamos. Y para Yailin, me pregunta que la potencia también se tiene que ir haciendo la suma. Sí, en ese caso que lo dividimos las potencias, aparte sí, era ir haciéndole la suma, solo que esa suma era en 2 en 2. Ok, vayan haciéndolo. Ok, vamos a ir haciéndola para no robarles mucho tiempo, que ya es hora de irnos. Pero dejemos esta terminada. ¿Qué tan amantes son ustedes de las matemáticas y de las películas de matemáticos? Yo nada, fan. Okay. Pero por lo menos le hago ahí a la mate, ¿verdad? Ok, si no, te da muy bien. Tengo que volver a ver. A mí lo personal sí me gusta mucho. Okay. Sinceramente. Ok, perfecto, Christopher. Bueno, María dice que les gusta mucho. Ok.
¿Han visto la película de Gauss? Yo, Nel. ¿No han visto la película de Gauss? ¡Qué barbaridad! No. Ok. Yo lo hice con la fórmula. Va a ser tarea. Ok, ¿qué fórmulas usaste, Dylan? Dylan, pues, yo creo. Apareció. Yo le mandé unas fotos por chat, yo creo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver qué fórmula usó Dylan. ¿No aparece la foto? Ah, ok, sí, es en el otro chat. Ah, ok, sí, esta es la fórmula de Gauss. Bueno, la de Gauss. Esta la hizo famoso Gauss, pero ya otro matemático la había descubierto. Ok, Dylan usó la fórmula n más 1 entre 2. Okay, ahorita le explicamos lo que es esta fórmula. Okay, esta es una forma de hacerlo, por si quieren aprenderse esa fórmula. Igual lo se saca con lógica, sin necesidad la fórmula. Okay. Bueno, ¿por qué yo les preguntaba si han visto la película de Gauss? Esa es una sumatoria que la hizo súper famoso el matemático Gauss, uno de los mayores matemáticos de la historia, porque él la descubrió cuando tenía como 8 años, si no me equivoco. Por ahí dijeron que 9. Yo creo que era menos aún. Ok. Gauss y todo su salón, no sé si han visto la película, ¿verdad? Y más o menos lo recrean, ¿cómo fue? El profesor, para que dejaran de molestar, les dijo: sumen todos los números del 1 al 100. Y todos empezaron ahí, ¿verdad? 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Y ahí seguían, ¿verdad? Porque el profesor ahí se quería tener un tiempo para él y los puso ahí a trabajar para que duraran ahí quién sabe cuánto tiempo haciendo toda esa suma. Y Gauss llegó y lo hizo como en un minuto. Entonces, ahí ya varios pusieron que la D. Ok, Dylan hizo que usó la fórmula. Los demás, ¿cómo lo usaron? ¿Cómo la sacaron tan rápido? Sí. Yo sumé el primer número junto con el 99, con el que sea más largo, por decirlo así, el mismo. Ajá. Y eso da 100. Y así sucesivamente con los otros hasta llegar al 49, que todos dan 100. Y el 50 se queda solo porque evidentemente no tiene pareja. Al final sumo todos esos que harían 5050. Perfecto, muy bien. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto, muy muy bien. ¿Qué? ¿Y los demás lo hicieron igual? ¿O a él lo hiciera diferente? Entonces yo lo hice parecido, pero en vez del 1 al 99, del 1 al 100, ya después de 100 entre 2 y lo multipliqué 101 por 50. Perfecto, lo hiciste como Gauss niño, ¿verdad? Como la él lo hizo. Perfecto. ¿Y hey, los demás? Sinceramente, de mi parte, yo en ese momento del examen batearía. Porque no sé ni cómo comenzar, sinceramente. Yo okay. También. Yo le hice al bateo, la verdad. ¿Y cuál te dio? Yo también. Lo que yo creía que era. ¿Cuál? Ok, es válido, ¿verdad? Okay, bueno, primero, si les salen algo así, no vayan por el mento largo porque en el examen no le van a poner algo que sea muy largo, le van a poner algo que sea cerca. Ok, entonces hagámoslo. Si ustedes no conocen, bueno, si conocen la fórmula, la aplican. Si no la saben, pues hagámoslo como lo hizo Gauss. Él se dio cuenta que si suma los extremos, o sea, 1 y 100, ¿cuánto va? 1 más 100. 101. Correcto. Da 101. Y si sigue sumando los extremos siguientes, que son 2 y 99, ¿cuánto es?
2 más 99. 101. 101. Y 3, que es el siguiente, con 98, que es el siguiente extremo, ¿cuánto va? 101. 101 otra vez. Otra vez 101. Entonces aquí Gabo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que si sumaba los extremos, siempre iba a dar 101. ¿Ok? Entonces, él sabía esto ya. Ahora, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Del 1 al 100, ¿cuántos números hay? 99. No. Del 1 al 100, ¿cuántos números hay? 100. 100. 98. No, 100. Pueden ir contando 1, 2, 3. Hay 100 números correctos. Si ustedes empiezan del 0, ahí sí van a ver 101. Pero si empiezan del 1, van a ver los mismos números, o sea, 100. Entonces, Gabo sabía que del 1 al 100, del 1 al 100, hay 100 números. Y que ocupaba dos números, sumar dos números para llegar a ese 101. ¿Okay? Entonces, sabía que sumaba el número de un extremo con el número del otro extremo, iba a 101. ¿Okay? Entonces, ocupaba dos números. Entonces, lo siguiente que hizo fue sumar, perdón, dividir la cantidad total de números, que es 100, con... entre 2, ¿por qué entre 2? Porque eran la cantidad de números que ocupaba para llegar a ese 101, para hacer ese 101. Entonces, 100 entre 2, ¿cuánto da? 50. Correcto, 50. ¿Okay? Entonces, ya se dio cuenta que del 1 al 100 hay 50, ¿50 qué? Pues 50, 101. Entonces, 50 por 101. Vamos a darle vuelta y hacerla a pie, por si no se acuerdan. Creo que es más fácil si lo hacemos al revés. Ahí está bien. Okay. Si no acuerdan cómo hacerlo a pie, aquí aprendemos, ¿verdad? 0. 5050. Correcto. Perfecto. Igual lo hagamos aquí para que vayan aprendiendo. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Vamos con el 5. Recuerden que tenemos que dejar aquí un espacio. 5 por 0. 5 por 1, perdón. 5. 5 por 0, 0. Y 5 por 1, 5. Sumo esto. Y me da 0, 5, 0, 5. 5050. Entonces se dio cuenta que la respuesta correcta era 5050. ¿Ok? Entonces, resumen. Primero, sumamos los extremos y nos damos cuenta que siempre va a dar 101. Ahora hay que averiguar cuántos 101 hay del 1 al 100. Y para eso divido la cantidad total de números, que es 100, entre 2, que es la cantidad de números que ocupo para formar ese 101, y me da 50. Entonces, nada más multiplico ese 50 por los 101 que tiene cada uno de esos, entonces me va a dar 5050. ¿Ok? ¿Ahora sí lo entendieron? Sí, profe. Sí, todos. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Por ahí pasaron el nombre. La fórmula esa, N okay. Por N más 1. Que hagámoslo esa, con la fórmula. N sería 100. Correcto, esa N sería 100. Hagámoslo con la fórmula. También, por si quieren tenerla por ahí. Sería 100 por 100 más 1 entre 2. N es la cantidad de números, que en este caso es 100. ¿Ok? Ahora, véanlo así. 100 más 101, primero hago lo que está aquí adentro, ¿verdad? Adentro el paréntesis. Es 101. Ok. Ahora multiplico 100 entre 101. Y eso me va a tener que dar 100 por 101. Nada más le pongo esos dos ceros de 100. Me va a dar 10.100 dividido entre 2. Me va a dar 5.050. También podemos ver que es la misma fórmula. Si dejamos aquí el 101 y este 100 lo dividimos entre 2, entonces 50 por 101, que es lo que hicimos aquí. Entonces, pueden siquiera apuntar la fórmula por ahí.
pueden tenerla por ahí para si la quieren sacar más rápido, o lo pueden hacer así, cualquiera de las dos está correcto. Ok, vi que por ahí pasaron el nombre de la película, si quieren buscarla, se llama La Medición del Mundo, es la película esta de Gauss. Hay otra muy buena que es de un matemático hindú, se llama, si no me equivoco, es como el hombre que dominó el infinito, si no me equivoco, algo así llama, sobre un matemático hindú que es súper sorprendente porque él no hacía nada a mano, él veía una ecuación y se le venía la respuesta a la mente, o sea, nada más se la, o sea, no hacía ningún procedimiento, solo le venía a la mente, era totalmente extraordinario. Esas películas son muy buenas por si no les gustan las matemáticas o si les tiene un toquecillo miedo y todo. Esas películas, pues, intentan por lo menos engancharlos un poco con las matemáticas para que les quiten miedo. Porque en realidad las matemáticas son muy buenas y muy lindas. Por lo menos que no las saben explicar, sobre todo en el colegio, en la universidad, suele meterle mucho miedo, pero ya aplicadas en el mundo real son demasiado chivas. Sí, dime. Sinceramente me acabo de acordar que la única peli que yo he visto como en matemáticas es esta sobre una chiquita pequeña que creo que es el tío, pero en realidad ella lo ve como un papá porque la hermana murió, la mamá murió, fue como algo así, que desde pequeña como que le enseñaron matemáticas y ella leía libros sobre matemáticas y la chiquita era como súper dotada, que de hecho la llevaron a la universidad a hacer una ecuación y ella dijo que no la podía hacer, y como cuando se fue le dijo a la abuela que ella no la hizo porque en realidad estaba mal y se dieron cuenta que era una chiquita como que súper dotada, no sé si sabe cuál película es, no me sé explicar bien nada. No, ¿cómo se llama? No, no sé cuál es, ya yo la he visto. Y es que no me acuerdo cómo se llama, pero es muy buena, de hecho. Profe, una pregunta, ¿no? ¿Ya no me va a poner a ver esas películas? Digo. Ok, bueno, dos cosas. Primero, si la compañera podría buscar la película y decirnos que ya me dio curiosidad para verla, se lo agradecería bastante. Y no, en la universidad no les van a poner a hacer nada de eso. Profe, voy a ver si me acuerdo o si de dónde la busco, porque sinceramente no me acuerdo cómo se llama. Ok. Yo creo que es una serie, es cuando Chet estaba pequeñito. Es una película, pero es muy buena, ¿verdad? Ok, bueno, si la encuentras, genial. Okay. Un dom, creo, no me equivoco, se llama Un Dom Excepcional. Sí, esa es. Esa. Es que sufro memoria a corto plazo, pido perdón. Tranquila, perfecto. Un don excepcional. Voy a apuntar aquí para verla. Ok, sí, aquí la pusieron. Igual para Julie, que preguntó por la primera película. Profe, ¿cómo se llama la otra película? Ok. La primera, la de Gauss, se llama, por aquí la pusieron, La Medición del Mundo. Luego está la de este hindú, que es el que se le viene las respuestas de las ecuaciones y toda la mente sin hacer ningún procedimiento, se llama El Hombre que Dominó el Infinito o algo así, pero va por ahí. De hecho es una lástima porque hizo un montón de aportaciones a las matemáticas y murió demasiado joven. O sea, si hubiera muerto mucho más viejo, quién sabe qué montón de ecuaciones nuevas tendríamos. Pero ok. Y ahora esta última película se llama Un Don Excepcional. Hey, Echa, que te fui con Diosito temprano, digo. No, las ecuaciones nos ayudan bastante. Si no fueran por las ecuaciones, las matemáticas fueran mucho más complicadas. Profe, ¿pero son más ecuaciones que estudiar? Es que el problema es que, vamos a ver, hay dos problemas acá. Uno, no te explican de dónde salen las ecuaciones, entonces uno queda perdido y termina agarrándole odio a esas ecuaciones porque no saben de dónde salió, ni para qué son, ni para nada. Y dos, la educación no se... O sea, no, ya estamos en un mundo moderno donde la tecnología pues avanza.
y la educación se queda ahí atrasada. Entonces, para nada nos sirven un montón de ecuaciones súper complejas. Si yo puedo ir y agarrar esas ecuaciones, meterlas a una computadora y me da el resultado en unos segundos. Entonces no tiene sentido. Más, yo pienso que mejor la educación, antes de ponerse a todo eso, les enseña a usar esos tipos de programas y les explica cómo usar esas ecuaciones en el mundo real. Es para mí lo que deberían de hacer, pero bueno. Ahí siguen dando las ecuaciones viejísimas. Pero no, no, o sea, las ecuaciones son para ayudar, no para empeorarlo. Sí, es cierto, porque ahora todo uno lo mete a la calculadora y listo. Por eso es que tal vez a veces nosotros tengamos que se nos complica mucho no usar la calculadora, porque en el colegio ya nos acostumbraron a que, bueno, los que van a un técnico 6 años seguidos usando calculadora, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no está mal, está muy bien. El problema es que no les explican qué están haciendo en la calculadora. Sí, por eso, porque ellos uno dice, ah, bueno, usted tiene que tocar aquí, aquí, aquí en la calculadora, usted mete todo ese procedimiento y eso es la respuesta que le va a dar y eso va a ser. Entonces ellos no explican, bueno, en mi colegio, a nosotros no dejábamos usar calculadora, ¿verdad? Sí. Ni aún así estando en secundaria, ¿verdad? Y nos dejan usar calculadora hasta cuarto. Bueno, y ya después del cuarto, ¿te explican qué es lo que haces en la calculadora o tampoco? Sí, nos explican a mano y en la calculadora. Ah, ok, eso está muy bueno. Y solo te explican en sí la ecuación y te explican cómo se aplica en el mundo real, ¿o no? Ah, no, eso ya es pedido mucho al profesor, yo creo, ¿no? Solo nos explican, digamos, cómo se realiza a mano y así, después nos enseña cómo usar una calcu, pero no nos dice cómo se aplica en la vida cotidiana, nada, si solo yo creo que el primer tema en cuarto nada más, y ya después de eso seguro el profesor los dientes, pero ya después de eso no. Ok, si no, ese es el problema, por eso es que mucha gente le tiene miedo a las matemáticas, porque no saben para qué están y nada, y uno escucha comentarios como, las matemáticas no sirven para nada, ¿verdad? Que uno se queda así como, ok. Todo en esta vida es matemáticas. Ustedes están aquí recibiendo la clase por computadora gracias a las matemáticas. Ustedes ven una imagen en la pantalla gracias a las matrices de las matemáticas, por ejemplo. Ustedes saben qué hora es gracias a las matemáticas. Ustedes saben todo gracias a las matemáticas. Las matemáticas es prácticamente todo en esta vida, aunque no lo crean. Profe, vieras que mi mamá a mí me enseñó a tenerle gusto a las mates porque siempre me llevaba con ella a hacer las compras del súper. Entonces, digamos, ella se ponía a hacer cálculos de los gramos y el precio. Entonces, a veces me decía, sale más barato comprar este porque trae más gramos y realmente la diferencia son 500 colores y cosillas así. Y entonces, cada vez que iba al súper con ella, me enseñaba cómo a comprar, digamos, lo que tuviera más y lo más barato. Y así fue como aprendí y le agarré un gusto espectacular. Claro, si pueden dominar las matemáticas, le sacan un provecho en la vida cotidiana. Genial. De hecho, yo creo que ahora se aplica. Yo creo que uno ahora va al súper y ya no sé si es por ley o no sé, pero ya se ve el precio por gramo. No sé si se han dado cuenta. Es el precio normal y abajito está el precio por gramo, como te enseñó tu mamá. ¿No se han dado cuenta? Sí, profe. Ni me había dado cuenta, profe. Ok, entonces súper bien. Súper bien la María, la mamá de María que le enseñó todo eso. O sea, Cristel, que está con la mano levantada. Profe, de hecho, o sea, eso no pasa solo en el cole. O sea, eso es que no le enseñan a uno absolutamente nada. Bueno, yo ahorita... Yo salí el año pasado del cole, entonces el año pasado hice el examen y no pude entrar, entonces este año me quedé sin hacer nada prácticamente, entonces digamos que a mí no se me hace difícil, digamos, las mates así como básicas y eso, ni las materias, las otras, entonces me metí como a darle clases a un chiquito que está en sexto, y en mate, o sea, él está en sexto y ni siquiera sabe sumar a mano,
ni restar, ni nada, aunque no les pongan a usar calculadora, porque yo le dije, ¿y usted usa calculadora? Y me dijo, como no, no, o sea, solo lo hacemos a mano, pero es que la profesora nos explica extraño, de hecho, ninguno de mis compañeros lo sabe hacer, entonces, o sea, yo siento que el problema viene siempre como desde la escuela ahora, todavía es más exagerado que antes, porque, bueno, al menos a mí en la escuela sí me enseñaron a hacerlo bien a mano, ya después en el cole es que lo vuelven a uno más vago, porque todo lo hacen con calculadora, pero me quedé como sorprendida que un chiquito de sexo no supiera hacer nada humano, digamos. Sí, no, súper mal. De hecho, no sé si... Bueno, antes de responderte, para las personas que me están diciendo que si vamos a seguir viendo materia, no. No, ya hasta aquí quedamos. Los ejercicios que faltan los vemos el día lunes. Nada más estamos hablando pues un poquito sobre las matemáticas. Ahora sí, para responderte eso, pues sí, no sé si se dieron cuenta, salió en las noticias, que es como el 90 y, ¿qué fue? El 90, ajá, el 90% de los estudiantes que ingresaron a la UCR perdieron el examen de matemáticas. O sea, el 90%, prácticamente todos, y los que entraron, ¿verdad? Ahora imagínense los que no entraron. Es para que vean lo mal que entran a la universidad ahorita. Entonces, sí, no, súper mal. Y cada año... Sí, profe, porque... Ay, disculpe. Yo he escuchado de que muchas personas dicen, ay, no, es que entra a la U y mate aquí, mate allá, porque, por decirlo así, la mate los consume, digamos, los que vienen saliendo de los coles, y más que pasó todo de pandemia y todo eso, que muchas personas y hacer GTA, usted le podía pagar a una persona y esa persona se la hacía y usted no lo hacía, usted no aprendía nada. Entonces, cuando pasó pandemia y todo eso, muchas personas se quedaron sin hacerlo y se le daba el conocimiento a otras personas y ellos no lo hacían, ¿verdad? Correcto, igual mucha gente lo hace y aún así no lo entiende por lo mal leyes que están. Ajá, dime. Y además que hay muchas aplicaciones que usted solo pone el problema y ya se lo resuelve, entonces, ¿me entiende? Es que eso está por la mal forma en la que se enseña, ¿ok? Mucha gente critica al estudiante por ir y usar una aplicación o pagarle a alguien o tal vez usar una calculadora, pero no van a la raíz del problema, que es por qué el estudiante hace eso, por qué el estudiante no quiere aprender, ¿ok? Si usted se responde a esa pregunta y fortalece el por qué el estudiante no va a hacer eso. Pero lo sí, más fácil obvio, para el estudiante. Obvio, para porque muchas personas le ven como el odio a la mate y dicen, no, es que yo no quiero aprender porque es muy difícil, aquí que allá, pero no encuentran una persona que les explique como por decirlo así, como para que ellos tengan el amor hacia la materia. Correcto. O sea, si usted lleva... Okay. Ajá, dime. Bueno, antes de responderte, dime. Bueno, cuando yo estaba pues, en la escuela, yo tenía una profesora que pues no le importaba si aprendíamos o no, literal. Enseñaba algo y decía, usted ve si lo aprende o no. Y pues pasaron los años, yo salí de la escuela con apenas sabiendo sumar y restar las tablas. No me las he aprendido bien hasta el día de hoy. Y en el colegio, pues como nos acostumbraron a usar calculadora, pues de ahí claro, fue súper fácil. Y ahora, a día de hoy, me cuesta mucho las matemáticas. Sumar y restar, más o menos voy ahí, pero multiplicar, dividir, no puedo. Multiplicar me cuesta, y es por esa misma profesora que, pues no me enseñó lo correcto, y pues yo me hice muy vago también. Y pues estoy un poco perdido y me da mucho miedo, pues, el examen más que por la parte matemática, porque yo de matemáticas casi no sé nada, casi nada. Ok, sí, no, eso sucede y por eso en el curso vamos a empezar a multiplicar a mano, a sumar a mano, a dividir a mano, a restar a mano, a hacer potencias a mano, sacar raíces a mano, para desde cero, ¿verdad? Sin ningún problema. Y lastimosamente, pues ahora sí, se repite en la universidad. Si una anécdota rápida, yo recuerdo cuando venía entrando a la universidad, que un curso que es de matemáticas que se llama álgebra lineal. Entonces es un curso que llevan todos los ingenieros. Y el profesor el primer día de clase llegó, nos sentó a todos y nos dijo que él tenía una supermisión para toda la nación, o sea, para todo el país, que era sacar a todos los idiotas que estábamos ahí sentados. Porque así se nos dijo, o sea, aquí hay un montón de estudiantes que son unos idiotas que no sirven para ingeniería y no pueden estar aquí porque
un estudiante de ingeniería nace, no se hace. Y en todo el curso ponía ejercicios súper, súper difíciles que ni él podía resolver. Y él decía, si hay aquí un dotado, pues lo pueden resolver, porque tiene que ser más inteligente que yo, y esos son los que merecen ser ingenieros. Y al final del curso, pues obviamente nos quedamos todos, ¿verdad? Y luego uno va y ve el sueldo de ese profesor, que era de casi 5 millones mensuales. Y eran casi 5 millones echados a la basura porque no daba clases. Él se suponía que los estudiantes tenían que aprender por sí solos porque ya tenían que traerlo. Entonces no crean que la universidad es diferente. La universidad va a seguir siendo, pues, con muchos profesores los mismos. Otros no, hay otros muy buenos, pero hay muchos profesores, tanto en la escuela, colegio y universidad, que son así. Y lastimosamente, con las políticas de trabajo de este país, prácticamente no lo pueden despedir. No quedan otra que, pues, aguantárselo, ¿verdad? Ajá, Crystal. Ya lo último. De hecho, entre eso que estaba viendo, digamos, él tiene que hacer paro a final de año. Y algo que me impresionó es que ahora están metiendo, aunque no lo expliquen, me impresionó, les metieron como lo de secuencias y todo eso. De hecho, eso ya lo están enseñando, pero lo enseñan en la escuela. Entonces, o sea, a mí al menos nunca me lo enseñaron, pero le estaban enseñando, o sea, sale así como secuencias. Y hay una parte donde dice, a él le dieron como un folleto, entonces dice como problemas de lógica, y los estaba leyendo y son muy parecidos a estos. Entonces, por aquello. Sí, no, y es un tema todo lo del gobierno, ¿verdad? Porque cada vez se las complica más a los estudiantes en tema evaluativo, pero no mejoran los profesores, ni la calidad de contratación, ni hay una supervisión de que estén dando bien las cosas. Entonces sí, es todo un tema en el tema, pues, gobierno del MEP, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Entonces, yo lo que les digo a ustedes es, las matemáticas, véanlo desde un punto de vista, pueden buscar en YouTube para qué sirve en la vida real, para qué sirve el cálculo, para qué sirve la física, cómo los animales usan las matemáticas. No sé si han visto un video que se ha popularizado mucho de cómo las abejas usan las matemáticas para mandar coordenadas y entre ellas encontrar el polen. No sé si lo han visto, es muy bueno. Sí, yo sí. Ok, súper bien. Entonces, y los que no lo han visto pueden buscar cómo usan las abejas las matemáticas y todos los animales. O sea, entonces, en el mundo de los científicos hay todo un debate que si las matemáticas se inventaron o se descubrieron, porque los animales también la usan, y el mundo en sí, el universo, las usa. Entonces, o sea, las matemáticas son súper interesantes. Si ustedes les tienen miedo o no les gusta, empiecen a ver cómo funcionan las matemáticas, cómo es que llega el internet hasta su casa, cómo es que ustedes ven una imagen en su pantalla, saber cómo saben qué distancia está un planeta del otro, cómo saben cuándo van a ver la siguiente luna llena, cómo saben cuándo va a pasar el próximo cometa o cosas así, y van a ver lo sorprendente que son las matemáticas. No se queden con esa mala experiencia de algún profesor. Así intenten ustedes mismos sacarle, pues, el provecho y el gusto a las matemáticas para que no les cueste, porque si ustedes hacen algo que les gusta, les va a ser mucho más fácil que hacen si hacen algo que no les gusta, y más si les tienen miedo. Entonces, eso es lo que les recomiendo para la gente que le cueste. Empiecen a ver documentales sobre las matemáticas y todo su uso en el día a día para que empiece a dar gusto. Y no sé, si alguien más tiene algo más que agregar. Ajá, dime, Maren. Yo tengo un problema y es que, digamos, yo sé lo básico de la matemática. Lo tengo como desde la escuela y el colegio, lo usé. Todo lo tengo, lo básico. Pero es que yo a la hora de hacerlo, me cuesta hacerlo rápido. O sea, tengo que tener mi tiempo para hacerlo. Y siento que es algo que me va a afectar en el examen. Porque, digamos, dicen que tengo 3 horas. Y si me tomo mi tiempo de hacer las cosas, va a llegar el momento en el que voy a ir por una pregunta y voy a estar presionada porque no me va a dar el tiempo. Entonces, no sé si hay un método como para yo hacer un poquitico más rápido, para irme ayudando. Práctica. Si no, mi método es práctica. Para que tengan una idea, ustedes tienen 3 horas para 75 preguntas, que es un promedio de 2 minutos y medio. Menos de 2 minutos y medio, y ahí van contando que tienen que pasarlo a la hoja lectora.
Entonces estamos hablando que tienen 2 minutos máximo por ejercicio. Entonces, ¿cuál es la forma más rápida de hacerlo? Pues practicando todos los días. Tal vez ahorita ustedes lo hagan muy largo, pero cuando se van practicando van a encontrar un patrón donde usted va a ver que las cosas se van a ir repitiendo, entonces ustedes se van a ir brincando pasos y lo van a ir sacando rapidísimo. Y eso me pasó en el curso pasado, el primer curso que dimos de admisión, que al principio, como ahora, solo veíamos 2 ejercicios, 3 ejercicios. Y al final veíamos 10 ejercicios y hasta nos sobraba tiempo. ¿Por qué? Porque ya los estudiantes le agarraron ritmo, le agarraron ese toque para hacerlo rápido y ya los ejercicios los hacían súper, súper rápido. Entonces, pues todo es práctica, nada más. Tenemos como 4 o 5 meses hasta la fecha del examen, así que si empiezan a practicar desde hoy, van a ver que los van a sacar súper rápido los ejercicios. Okay, ahí tengo a María Mesén. Pero sabías que yo sí tengo un problema de toda la vida. Yo soy muy buena en mate, pero mi problema es que, digamos, yo tengo como una lógica completamente diferente a la que a uno le enseñan, digamos. Ahora con aquel problema que yo lo saqué rápido, que era 106, usted me pregunta y me pide una explicación de cómo yo lo veo, a mí me cuesta explicarlo, pero tengo las respuestas. Y siempre me ha pasado, digamos, en el cole, yo tuve un promedio de 94, 95, algo así, anual, y realmente yo hacía completamente todo diferente a como lo enseñaba el profe. Ok, no, eso está súper bien, o sea, no hay solo una forma de hacerlo, y eso lo vamos a estar viendo en el curso, todo, hay tal vez hasta miles de formas diferentes de hacerlo. Y eso que te pasaba a vos, a mí también me pasó, de hecho, con esto de la lógica matemática, que hace yo no más lo vi, yo creo, es como, creo que es esa, no sé por qué, pero presiento que es esa, y pues esa era. Entonces yo te entiendo. Lo bueno de este examen es que no tienes que hacer procedimiento, solo marca la opción correcta. Entonces no tienes que, entre comillas, no tienes que explicarte cómo llegaste hasta ahí. Entonces, no, súper bien. Entonces, si a vos tienes esa facilidad, pues trata de desarrollarla aún más, ¿verdad? No sé qué vayas a estudiar, pero ojalá sea algo por el área de la matemática. Ah, bueno, profe, porque realmente sí me preocupaba, porque, digamos, en el cole mi profesor sí me regañaba mucho, a pesar de que yo era muy buena, me regañaba mucho porque yo no seguía los pasos que él me indicaba, pero siempre daba con los resultados correctos. Entonces, siempre ahí tenía como un problemilla con el profesor. Y realmente, digamos, yo lo que me quiero especializar es en la medicina veterinaria. Y por eso sé que tengo que ponerle bastante, porque sé que es el corte más alto de todas las carreras. Sí, es el corte más alto de la UNA. Entonces, sí, entonces no te preocupes por eso. Sí, los profesores usualmente, vamos a ver, la forma en la que se enseñan las matemáticas, ellos no saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben aplicar fórmulas y todo. Y eso se ve en la enseñanza en la matemática, aplicar fórmulas. Entonces llegan y les explican a ustedes cómo se aplican. Entonces llega un estudiante y lo hacen diferente, entonces ellos no entienden ni siquiera qué fue lo que hizo. Entonces a muchos hasta lo ponen malo. Tal vez eso es un ventaja de la ingeniería, que vos sí tienes que aplicar la matemática en la ingeniería, en la vida real. Entonces ya uno entiende un poco más que los que solo enseñan matemáticas, por lo menos las matemáticas para secundaria. Ya los que estudian, sí, matemática pura, que es para matemática de universidad, sí ya son otro nivel totalmente. Pero ese es un problema mucho de los profesores de colegio. Entonces, pues haz borrón y cuenta nueva. Vos sigues con lo tuyo, ¿verdad? Si todo te sale bien, pues súper bien. No hay ningún problema. Vamos a ver. Bueno, Christopher, que estaba con la mano levantada también. Sí, buenas. Profe, ¿usted qué recomendaría para alguien que no sabe dividir ni multiplicar? Algo para empezar y aprenderse eso, la tabla del 2, la tabla del 2 más o menos me la sé, pero algo para empezar, además de los documentales, algo prácticas o qué tipo de ejercicios. Y también para mí, pues yo sé sumar y restar, pero en grandes cantidades me cuesta demasiado, qué sé yo, 1200 más 380.000, ¿ve? Y hay gente que pues lo hace rapidísimo y yo quiero aprender a hacer eso. Ok. ¿Qué recomienda? Ok, pues empezar desde lo más básico, ¿verdad? Si no, ya casi no te acuerdas o no sabes cómo dividir o cómo multiplicar, pues buscar un video en YouTube que digas cómo multiplicar desde cero.
cómo vivir desde cero. Ahí te van explicando paso a paso. Y la práctica vas haciéndola poco a poco hasta que le llegas. Como digo, aquí vamos a... Aquí lo hice un poquito rápido, pero aquí, como ves, la idea es hacer todo eso a pie. Cuando hagamos una división en la próxima, lo voy a hacer más despacio, paso a paso, para que vos también vayas aprendiendo. Pero sí, esa recomendación, pues busca en YouTube cómo multiplicar desde cero, cómo dividir desde cero, cómo sacar una potencia desde cero. Bueno, potencias son multiplicaciones, nada más. Igual, para este examen lo que ustedes ocupan es lo súper básico. Sumar, restar, multiplicar y dividir, pero rápido. Lo demás se saca pura lógica. Lógica claro, que va desarrollando, pues, practicando. Claro, profe. Yo no participaba en el colegio de porque, pues, a mí me da vergüenza de que se rieran de mí, porque después yo hago, tiro la respuesta mal y, pues, a veces duele más la vergüenza que un golpe a la cara, ¿no? Como dicen algunos. Sí, entonces yo quería evitarme esa vergüenza y pasar esa alta vergüenza. Sí, aquí no tienes que preocuparte, aquí nadie va a humillar a nadie, ¿verdad? Son una de las reglas de la academia, así que puedes vos relax, ¿verdad? Puedes participar todo lo que quieras y aquí vamos a empezar desde cero. O sea, yo estoy consciente de que el MEP es muy deficiente, muy, muy, muy deficiente, entonces... Voy a empezar todo desde cero, así que no se preocupen. Igual, no, para hacer examen no ocupan saber mucho. O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero rápido. Y eso se hace con práctica. Ahí un compañero te recomendó el profe Alex. Yo te recomiendo a Julio Profe. Entonces, imagino que, bueno, tal vez porque estudio ingeniería, entonces lo he visto un montón de veces. Pero igual es uno, para mí, los mejores youtubers en la parte matemática. Entonces, tanto el profe Alex o el profe Julio Profe son los mejores... que yo he visto, bueno, no sé si el profe Alex es el mismo que yo veo, porque yo veo uno de universidad, pero sí, ese es muy bueno. Ok, vamos a ver. Gracias, profe, a la compañera. Con gusto. Yuri. Profe, vieras que a mí me comentaron que en los que van a hacer el examen del TEC, pensar como... lo que es matemáticas como del colegio, por decirlo así, y los de la UCR y la UNA, es como lógica, igualmente de la parte de español, digamos, como hacerlo todo lógico rápido, pero no necesariamente fórmulas ni nada de mate, no sé si será cierto. No, sí es cierto, o sea, todo es pura lógica, se supone que ustedes tienen que hacer ese examen sin saber nada más que lo básico, y que todos lo saquen a pura lógica. Solo que la UCR, si son 75 preguntas, si no me equivoco son 50 de razonamiento verbal y solo 25 de matemático. Y en el TEC es al revés, son 50 matemáticas y 25 verbal. Bueno, la verbal es mucho como de comas, tildes o textos muy largos. En el de UCR sí tienen que tener como un léxico más avanzado porque ponen a veces... palabras ahí que no, normalmente uno no conoce, ¿verdad? Menos que haya leído mucho, entonces ya las conozca. Pero sí, pero el TEC tiene la ventaja que se puede usar la calculadora, entonces uno puede avanzar más rápido. Lo que sí tienen que saber muy, muy bien, eso de hecho lo vemos en la próxima clase, que son montar ecuaciones. El TEC les encanta las ecuaciones. Ustedes ya aprenden a montar ecuaciones. ¿Perdón? Y figuras geométricas. Correcto. Todo lo que tenga que ver con eso. Correcto, el TEC les encanta. Figuras geométricas y ecuaciones. Si ustedes manejan esos dos, el TEC les va súper bien. Y en el UCR, si ustedes hacen rápido, suma, resta, multiplicaciones y divisiones, también lo sacan súper rápido, súper bien. Porque es como sí. Pero sí, no te mintieron. Sí, van por ahí, más que todo. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Ok? No sé si hay alguien más. Bueno, hay compañeros que también recomienda libros en PDF, sí, son muy buenos. Hay gente que aprende mucho leyendo. Yo es que tú puedo ver. Entonces yo sí me guío más por los videos. ¿Okay? Bueno, profe, muchas gracias. Excelente clases. Hasta la otra semana. Ok, hasta luego. Entonces, si no tienen nada más... quedamos por aquí. No sé si Yuri es que se te quedó la mano levantada o si tenías alguna otra pregunta.
No, ya no más. Que se quedó la mano levantada. Gracias. Con gusto. Ok, bueno, chicos, chicas, entonces si no tienen ninguna otra pregunta, dejamos la clase por acá. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que tienen una prueba de diagnóstico que debe hacer, ¿verdad? Eso me va a ayudar a mí muchísimo para ver en qué les meto más, en qué les fortalezco más y en qué están mejor. Igual vamos a ver todo, ¿verdad? Eso es para ver en qué le ponemos más, pues, más tiempo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mí o al número de la academia. Así que hasta luego. Y gracias por la clase. Okay, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Con gusto. Gracias.